No pasa nada con Uruguay de mitad de cancha arriba, es la verdad, desordenado, en velocidad y en cambio de pelota Japón lo daña cada aproximación que se puede dar sobre el arco de Sergio Roche. Desde atrás ahora bueno, que deja la pelota para Ugarte, va a buscar hacia la derecha para Giovanni González, va a arrancar Maximiliano Gómez, se lo tiene a Pelistri, va Maximiliano Gómez, espera a Rossi para dentro del área, viene con el centro, rebotó, le quedó para Valverde, va al remate, pegó en el palo, Valverde, gol. ¡Gol! Valverde, el halcón abriendo sus alas, decíamos no pasa nada, y remata Valverde a los 38 minutos, la jugada desde la derecha, le queda para Valverde a pedir de Boca, primero el travesaño y luego el golpe de cabeza cuando Schmidt estaba ya vencido. Uruguay pasa a ganar, Valverde, el halcón capitán. Qué bien le pega la pelota de pierna derecha, bajando, parece una volea en el tenis, ¿no? Con la forma en la que le pega, del pie, de arriba hacia abajo, para que el balón no se le vaya muy alto, pega en el travesaño y en el rebote va Valverde para meter su cabeza y poner a Uruguay en ventaja 1-0. Primera jugada fuerte de Uruguay de forma individual. Por más que viene un centro a la derecha, es rebotado, Maxi Gómez no le acierta en el envío, rebota en un defensa japonés. La pelota se eleva, la va a buscar Valverde en la entrada del área y eso, tijera bárbara de Valverde. Con ese remate le queda después el balón y Uruguay en ventaja. Federico Valverde, el halcón, golazo de Uruguay por la forma en la que le entra en primera instancia a Valverde con la pierna derecha a la pelota. Es el quinto gol de Valverde con la celeste.